Bienvenidos alumnos, en esta ocasión hablaremos sobre cómo hacer análisis econométrico. Para ello, me basaré en un esquema que se ve en pantalla, el cual presenta algunas fases que debemos de seguir para plantear un modelo. La primera fase es el planteamiento del problema, la segunda es la exploración de los datos y por último, el planteamiento del modelo. Para tener una profundidad en el tema, entrevistaré a profesores expertos en el tema y ellos nos hablarán sobre las fases y nos explicarán de qué trata cada una. Bueno, pues paso a presentarlos. Está con nosotros el profesor Miguel Ángel Mendoza, bienvenido, y el profesor Luis Daniel Torres, bienvenido. Hola. Bueno, pues ya entrando en materia, quisiera que nos explicaran ¿qué elementos integrarían la etapa de planteamiento del problema, tomando como base el esquema referido anteriormente? Siempre es importante seguir, digamos, un mecanismo para hacer el trabajo econométrico. La primera fase, que es el planteamiento del problema, tiene a su vez tres niveles. Uno, lo que es delimitar el problema; la segunda parte es antecedentes teóricos; y la tercera es definir variables. Me voy a enfocar, digamos, a la primera parte, que es delimitar el problema, ya sea para estudios económicos, sociales o de cualquier otro ámbito. Siempre es importante establecer cuál es el fenómeno que tenemos que analizar. Y en ese sentido, digamos, establecer los límites del análisis para establecer a su vez qué referencia teórica y qué variables se pueden manejar, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante establecer cuál es el fenómeno económico, ¿no? Las otras dos fases nos va a platicar el profesor Daniel. Gracias. Pues sí, una vez que hemos acotado el problema, que es una de las principales labores dentro de la investigación empírica, es necesario hacer una revisión de la bibliografía del tema. Esta revisión tiene que ser tanto de los trabajos teóricos como de los trabajos empíricos. El objetivo de revisar los trabajos teóricos es para conocer las diferentes hipótesis económicas que se han establecido para el problema que vamos a estudiar. Ahora, los trabajos empíricos tenemos que revisarlos para hacer una revisión de los estudios prácticos hechos con anterioridad, sobre todo con el fin de no partir de cero y así tener alguna guía sobre los aspectos favorables o desfavorables de las investigaciones pasadas para realizar nuestro estudio. Ok, gracias Daniel. La siguiente pregunta entonces que les haría es acerca de, hablando sobre la fase de exploración de los datos. ¿Cómo trabajarían entonces con la información en esta fase? Sí, digamos que aunque desde un punto de vista gráfico uno tiene que tener como primera fase la delimitar el fenómeno económico que o social o de otro tipo que está analizando, la otra parte muy importante tiene que ver con digamos la información y cómo se relaciona esta información con las variables relevantes que van a definir el modelo. En ese sentido, teniendo ya bien definidas las variables que van a representar los fenómenos económicos y la base de datos que se va a utilizar para medir esas variables económicas, entonces es muy importante hacer una primera aproximación, ¿no?, del comportamiento de estas variables, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diferentes instrumentos que nos pueden ayudar a hacer esta primera aproximación en la exploración de los datos, ¿no? Son métodos gráficos, métodos de estadística descriptiva y algunas medidas de dependencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la exploración nos va a ayudar, ¿sí?, a dar este primer paso, ¿no?, a entender el comportamiento de las variables, ¿no? Daniel nos daría una explicación un poquito más profunda, ¿no?, de alguna de estas partes del análisis exploratorio. Sí, yo creo que es importante realizar una exploración visual de los datos.
Para esto la forma más sencilla y frecuentemente la más útil es graficar los datos de acuerdo a su ordenamiento, que puede ser respecto al tiempo o alguna unidad de dependencia espacial o algún otro ordenamiento en el que estén conformadas las variables de nuestro estudio. Pero también, aparte de graficarlas de manera individual, es conveniente hacer gráficas en las relaciones entre ellas. Ahora, las gráficas a nivel individual, de acuerdo al ordenamiento de la serie, nos puede dar mucha información sobre algunos componentes como tendencias, como niveles, como componentes cíclicos, como alguna otra característica especial dentro de la dimensión del ordenamiento de la variable que estamos analizando, así como cambios abruptos que han experimentado en el tiempo de acuerdo a diferentes unidades espaciales. En los gráficos, en las relaciones entre las variables, lo que podemos observar aquí es una idea inicial de qué tipo de relaciones pueden existir entre las variables, ya sea positivas, negativas o lineales, no lineales. Y después de realizar esta exploración visual, podríamos realizar también de manera confirmatoria, complementaria, un análisis descriptivo a través de diversas medidas de estadísticas, como puede ser la media, su variabilidad, o alguna medida del sesgo o de la acurtosis de los datos, y también como realizar histogramas con el fin de tener alguna medida de su distribución empírica. Ahora, en cuanto a las relaciones entre las variables, también existen ciertas medidas de dependencia como la correlación, que también pueden ayudarnos a tener una cuantificación de este tipo de relaciones que encontramos dentro del análisis exploratorio visual, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, pues ya la última fase que tenemos es acerca del planteamiento del modelo econométrico. ¿Qué pueden mencionar respecto a esta etapa? Sí, una vez que ya tenemos bien definido el problema, el fenómeno, digamos, que estamos analizando, que ya tenemos nuestra base de datos, hay que hacer, digamos, un ejercicio en términos de cómo hacer el planteamiento del modelo, ¿no? Utilizar diferentes formas funcionales, ¿no? A lo mejor lo más sencillo viene dado por trabajar con una versión lineal del modelo. Pero esta fase tendría que tener, digamos, este desarrollo. El plantear el modelo, pasar de una especificación funcional a una especificación matemática, a una especificación, digamos, econométrica, ¿no? La segunda fase, pues, tiene que ver con cuál es el procedimiento para encontrar los parámetros de interés, ¿no? Y ese procedimiento, pues, está dado por el método de estimación, ¿no? Y también ahí habría que discutir qué métodos serían los más adecuados, ¿no? Una vez que ya tenemos el método que vamos a utilizar, entonces lo aplicamos y podemos tener, digamos, un primer nivel de resultados. Aquí tendríamos que entrar a la fase de validar los resultados, hacer diferentes análisis desde el punto de vista estadístico, econométrico y también en el sentido de los signos esperados. Una vez que podemos validar nuestra estimación, podemos seguir al otro proceso. Si por alguna razón no se valida la estimación, entonces tendríamos que regresar a establecer si el planteamiento del modelo es el correcto o no, si el método de estimación es el correcto o no, pero si, digamos, el modelo cumple con ciertas condiciones, entonces ya lo podemos usar, ¿no? Y aquí la idea de los usos va a ser muy relevante, porque en general podríamos estar hablando de tres tipos de usos, ¿no? Uno es en términos de lo que se le llama una evaluación estructural, y que tiene que ver con validar algunas teorías. Otras que tendría que ser validar algunos aspectos de política económica,
o usar el modelo para el pronóstico, ¿no? Entonces, en ese sentido, este plan, esta parte de la metodología va a ser muy, muy relevante, ¿no? Sí, ok. Y bueno, pues ya para concluir esta entrevista, quisiera que les aconsejaran o que les recomendaran a los alumnos en cuanto a cómo, bajo su experiencia, ¿qué les recomendaría a ellos cómo hacer análisis econométrico? Sí, yo haría en sí, digamos, un énfasis a que si uno se está acercando por primera vez a hacer análisis econométrico, siga el esquema, ¿sí? Por lo menos una o dos vueltas, por decirlo así, y luego lo que se va a dar cuenta es que después de estas dos vueltas, ¿no? Uno va a estar trabajando en el mismo esquema, pero a lo mejor igualando las fases, ¿no? En la primera fase sí es importante hacer el recorrido en forma digamos vertical, pero luego se va a dar uno cuenta que ya que hizo el primero o el segundo recorrido, en realidad las tres fases pueden ser de forma horizontal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estamos revisando cuestiones de los planteamientos teóricos, al mismo tiempo estamos ya revisando, haciendo, digamos, la evaluación del comportamiento de las variables de manera individual, de manera conjunta, y al mismo tiempo estamos haciendo las estimaciones, ¿no? Entonces, la primera fase o la primera vuelta sí es importante seguir el esquema de forma vertical, pero después de eso yo creo que se van a dar cuenta que esto es de forma horizontal, ¿no? Okay. Daniel, adelante. Pues sin quitarle méritos a cada una de las etapas generales y de los niveles que se encuentran en estas etapas, desde mi punto de vista, mi principal recomendación que yo podría hacer a los alumnos, a los investigadores que estén realizando investigación empírica estadística, es que traten de realizar el mayor análisis posible, tanto intensivo como extensivo, en la revisión de la bibliografía empírica. ¿Por qué? Porque este procedimiento nos va a dar una orientación necesaria para poder realizar la investigación empírica sin tener que experimentar los muchas decenas de dolores de cabeza que han padecido los investigadores anteriores a la hora de realizar ellos su investigación. Y ahora, y además, al realizar esta intensa y extensa revisión bibliográfica, podremos encontrar un conjunto de elementos considerables que podemos incorporar en nuestra investigación que le puedan dar una originalidad relevante. Profesor, les agradecemos su colaboración y participación por otorgarnos esta entrevista, y a ustedes, alumnos, por su atención, y esperamos que, al igual que nosotros, disfruten de esta travesía de conocimientos en los temas de econometría. Ahora los invitamos a que vean el siguiente cómic. Hasta pronto. Van tres economistas de casa con la esperanza de traer un pato para la cena. El primer cazador prepara su rifle estimador 1, ajusta la distancia, verifica la mira y dispara. Su tiro se fue hacia la derecha de los patos. El segundo cazador piensa: ¡qué mala puntería! Entonces, prepara su rifle estimador 2, ajusta la distancia, verifica la mira y dispara. Su tiro se desvió a la izquierda de los patos. Bueno, no sonarán pato, pero teóricamente mataron a su presa.